Así pintaba Francisco Pradilla. Sus contemporáneos le consideraron el artista español más importante del momento. Y sus paisanos creyeron ver en él al sucesor de aquel otro aragonés que les llenó de orgullo patrio, Francisco de Goya. Los dos son aragoneses y los dos pintan como se pinta en Aragón desde mitad del 18, una técnica muy suelta, muy abofetada, que era la técnica de Luzán, de la escuela napolitana. Goya revolucionó por completo la pintura de su época, Pradilla no. Pradilla es un hombre que pinta bien en su época, de las mejores de su época, pero no introduce cambios fundamentales. Villanueva de Gállego. A la orilla de la vieja carretera se conserva aún la casa donde Pradilla nació y la iglesia donde fue bautizado. Y del Pradilla niño que vivió aquí no queda nada más, aunque se guardan como oro en paño el cuadro que no hace muchos años el alcalde se empeñó en adquirir y esta carta donada por los descendientes del artista el pasado 24 de julio. Nietos y bisnietos, era la primera vez que veían el pueblo donde su abuelo nació hace ahora 150 años. Yo en mi imaginación de niña me imaginaba una cosa pequeñita, una aldea, y decían, fíjate, nació en Villanueva de Gállego, y luego lo famoso que se hizo. Yo creo que mi abuelo hubo una temporada que ha estado olvidado, bastante olvidado, antes de, además decían pintor de historia, un poco así, casi despectivamente algunas veces, como decía, un pintor de historia, gente que no conocía los cuadros que eran encargos, que tenían, que son maravillosos. Pradilla se va a vivir a lo que era el número 35 del Coso de Zaragoza, con 11 años. Sus padres carecen de medios para llevarlo a estudiar, pero le buscan trabajo en un taller dedicado a decorar los telones del teatro principal. Con el dinero que gana se matricula en la Escuela de Bellas Artes de San Luis, ubicada entonces en este bloque de la Plaza Salamero. A los 18 años consideró que le había llegado el momento de irse a Madrid. Buscó un trabajo similar al que tenía y, como ya había hecho antes, guardó los ahorros para matricularse en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Nadie le reprocha los esfuerzos que ha hecho para llegar hasta aquí, pero siente lo que todo chico pobre en un ambiente adinerado, que no cuaja. Lo único que tiene entonces a su favor es que pinta muy bien y que cuando sus compañeros organizan apuestas para averiguar quién de entre ellos es el mejor, las gana. Es también ahora el momento de las primeras revistas ilustradas y los editores buscan colaboradores entre los pintores jóvenes para dar el retrato a lápiz de la noticia. Pradilla, que con el tiempo llegaría a dominar como pocos el negocio de la venta de cuadros, vio enseguida en este mercado la oportunidad de mejorar su maltrecha economía. Quizá por esa falta crónica de dinero, Pradilla no fue asiduo al Madrid de las tertulias y el café. Salía poco y cuando lo hacía era para ir a la Biblioteca Nacional o al Museo del Prado. De camino pinta cuanto ve y por la noche asiste a clases de acuarela. ...1873 es un año conflictivo en España. El Ensel marca la abdicación de Amadeo de Saboya y la proclamación de la Primera República. Pero es entonces cuando se instituye la Academia Española de Roma, que determinará definitivamente la trayectoria de Pradilla como pintor. El gobierno creó entonces 9 becas a repartir entre arquitectos, escultores, músicos y pintores de historia, una especialidad entonces de moda. Y los profesores de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, entre ellos Rosales, le presionaron para que solicitase las últimas. Y este es el cuadro del examen con el que se ganó la beca para estudiar en Roma, El rapto de las Sabinas. Hoy expuesto en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. En principio, su estancia en la capital eterna debía de durar 3 años. La bolsa para estudios era de 4.000 pesetas, incluido el alojamiento. Y estaba estipulado que los cuadros correspondientes a las evaluaciones de cada fin de curso se los quedara la institución.
Su compañero de beca, Alejandro Ferrat, lo retrató así por aquellas fechas. Pero aun contando con el dinero de la beca, Pradilla pasaba estrecheces. Más de la mitad de su pequeña fortuna se le iba en la compra del material de pintura. Y aunque seguía mandando dibujos a las revistas, se vio en la necesidad de aumentar su trabajo, aceptando hacer también cuadros de encargo. Y en ello está cuando un príncipe ruso le pide que pinte para él el traslado del cadáver de Felipe el Hermoso por su esposa Juana la Loca a Granada. El director de la Academia de Roma ve por casualidad el boceto y le dice a Pradilla que en lugar de venderlo, lo guarde para su graduación, ya que es un hecho histórico muy conocido en España. El zaragozano obedeció. Este cuadro, Juana la Loca ante el féretro de su esposo, hoy en el Museo del Prado, fue el triunfo más grande que tuvo nunca el artista, el que le dio fama y el que le proporcionó los más importantes encargos. Cuentan que la primera vez que se expuso emocionó hasta las lágrimas y acabó por obtener la primera medalla de honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes en España. A este premio le siguieron otros en la Exposición Universal de París y en la de Viena. Esa historia famosa de la Juana la Loca, que como tenía miedo que le robaran el cadáver de Felipe, pues siempre iba dejándolo todas las noches en un convento que fuese masculino, nunca en un convento de monjas, ¿eh? Porque entonces lo podían robar las monjas, ¿no? Y de ahí que una vez que se equivocan, salgan al campo, a pasar la noche en el campo, porque la reina no quiere de ninguna manera que se quede en el convento de monjas, el Felipe. Bueno, aun en un tema tan detallado, que está contado como si fuera una historia, ¿no? Como contar, pues prácticamente él es capaz de interpretarlo de una manera libre y suelta. A partir de entonces, a Pradilla, que sigue viviendo en Roma, le llueven los encargos, sin dejarle tiempo para hacer otras cosas. Los oficiales y los particulares. Era el especialista en pinturas de historia, y la pintura de historia estaba en pleno apogeo. Como traídos de la mano por el éxito anterior, los más duros momentos de la vida de Juana la Loca, como su reclusión en Tordesillas, fueron también plasmados en el lienzo. En Zaragoza la prensa local informaba puntualmente de los triunfos de Pradilla y seguía con interés sus pasos. Pero cuando hubo que pintar el techo del casino principal, se eligió a Alejandro Ferrat, el más íntimo compañero de estudios de Pradilla. Quienes han investigado a fondo la vida del pintor cuentan también que, de no ser por la mediación de un concejal amigo, los dos cuadros de los reyes, Alfonso I y Alfonso V, que decoran hoy la escalinata principal del consistorio zaragozano, no estarían ahí. Y eso que la intervención de Pradilla fue fundamental para la declaración del Pilar como monumento histórico. El ayuntamiento le hace el encargo y Pradilla tuvo muchas dificultades para cobrarlo, ¿no? Él dice también en una carta a Gascón de Gotor que no ha tenido muchas sonrisas de Zaragoza, solo esta, que le pueden decir que este encargo es una de esas sonrisas, pero aún está torcida. Seguía en la cresta de la ola del éxito cuando el Senado español le encargó que pintara la rendición de Granada. Por este cuadro, en el que estuvo trabajando dos interminables años, Alfonso XII le entregó la Gran Cruz de Isabel la Católica. Y gracias a la prensa, que contó el esfuerzo físico y material que el pintor había realizado, recibiría también el doble del dinero en principio estipulado. Y relacionado con la rendición de Granada, el suspiro del Moro. Pradilla quiso desagraviar con este nuevo cuadro al príncipe ruso que le había encargado la famosísima Juana la Loca, que nunca llegaría a ver.
Las primeras composiciones que ejecutó en el Palacio de Linares están fechadas también en estos años de plenitud e inspiradas posiblemente en el monasterio de Piedra, a donde había viajado unos años antes. Yo tengo hecho un pequeño, una especie de cata con los periódicos de la época para ver, digamos, la fortuna crítica que ha tenido en cada momento. Y no es solo en España. La ha tenido, pues, mucha fama en Francia y, en general, en Europa, en casi toda Europa, ¿no? Se le consideró uno de los pintores fundamentales de su época. En paralelo a los encargos, Pradilla recibió también honores y propuestas para ocupar los más diversos cargos. Pero le tocó vivir uno de los periodos más revueltos, inseguros y tristes de la historia de España, desde Isabel II hasta el desastre de Anual. Y en este contexto de revoluciones, regencias, pugnas de partidos y gobiernos provisionales, el pintor perdió casi todo el dinero que había ganado. La quiebra de la banca Villodas de Zaragoza, donde tenía depositados sus ahorros, le privó de los casi 250 millones de pesetas que había llegado a acumular con la venta de sus cuadros. Y eso le deja en la ruina, solo recupera 18.000 pesetas. Esa crisis económica le va a hacer una crisis también moral, le va a hacerse encerrarse en sí mismo y solo va a saber trabajar. Y hay muchas referencias de que me han estafado, de que la justicia no se ha portado bien. Cuando esto sucede, Pradilla vive aún en Roma. Acaba de morírsele una hija y la pintura de historia empieza a pasar de moda, superada por la de los impresionistas. Sus paisajes de las lagunas pontinas corresponden a este momento. Las excelentes relaciones que había entablado desde el principio con marchantes de toda Europa le permitieron ir recuperándose poco a poco de la crisis. Y cuando volvió a España y se instaló definitivamente en Madrid, ocupó una de las mejores viviendas de la calle Rosales y un estudio que situó en un palacete árabe de la calle Quintana. Su legado se cifra hoy en 1.200 obras diseminadas en colecciones particulares por Europa y América, aunque la facilidad con que pintaba hace suponer que existen muchas más. Cuando se han hecho estas antológicas en mi abuelo, tanto en La Lonja como en Madrid, en el museo, vinieron cuadros de rincones del mundo insospechados. O sea, que ahí tiene obra en Rusia, en Buenos Aires, en Alemania. Y hay muchas cosas que están perdidas que todavía irán apareciendo de mi abuelo. Cuando muere en 1921, a su entierro va un representante del rey y el presidente del gobierno, Antonio Maura, en persona. De la importancia que tuvo y los honores que recibió, daba buena cuenta al final de su vida su tarjeta de visita. Francisco Pradilla, Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica, miembro del Instituto de Francia y oficial de Instrucción Pública, Caballero de la Legión de Honor, Académico Honorario o de Mérito de las Reales e Imperiales Academias de Bellas Artes de Berlín, Viena, Múnich, de la Real e Insigne de San Lucas de Roma, de la de San Luis de Zaragoza, correspondiente de la de San Fernando de Madrid.